Ça va aller. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Vaya, vaya. La posición. Y así empieza Battlefield 1. En mitad del meollo. Maravilloso. Un puntito. Vale, voy a darle la pausa y os cuento. Ha salido un día antes de lo esperado el acceso anticipado mediante Origin Access para que podamos jugar durante 10 horas. Lo tengo aquí, lo voy a probar e intentaré daros esas 10 horas en pequeños vídeos o lo que pueda ser. Así que nada, vamos allá. Antes voy a menear por aquí con las opciones. Pues venga, hemos tocado esto un poquito y para allá que vamos. Me parece que esto es un poco el tutorial. Granada, granada, granada. Ni un paso atrás. Tenemos que avanzar por aquí. ¿En serio? Vale, no sé si exactamente qué se supone que tenemos que hacer. Imagino que. Mantén la posición. Pues no, oye. Hasta que nos maten, me imagino. No tenemos granadas. No. Así. Ni un paso atrás. Tengo munición. O sea, mi muerte va a llegar en breve, creo. Muere Boche. Mantener que R para pillar armas. Ese tío no tiene pensado morir por lo que veo. Y yo lanzando granadas soy lo más parecido. No tengo armas. No tengo armas. Vais a morir. Muere. ¡Muere, Boche! Vaya. Clarence. Tuvo que ser una guerra muy jodida, ¿eh? Especialmente jodida. Muchos pensábamos que aquella guerra sería nuestro rito de iniciación. Nuestra gran aventura. Déjenme que les diga que no fue ninguna aventura. Filo el Zeppelin. ¡Mierda!
¡Tenemos que resistir! ¡Vienen por las ventanas! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las ventanas! Uy, coño, es que no sé. No distingo, quién es de los míos, quién no. ¡Son demasiados! Esto un poco de velocidad. ¡Pah! Pues como decía, tuvo que ser una guerra francamente jodida. Venían de un rollito. Nuevas máquinas de matar, como el tanque, cambiaban el curso de la guerra en cuestión de horas. Por suerte, la mayoría eran nuestras. La mayoría. Y se encontraron con esto. Los nuestros están rodeados en la iglesia. Tenemos que pasar. La infantería cuenta con nosotros. Se encontraron con... ¡con la ametralladora! ¡Acabe con todo! De combate, ametralladoras... No, artillerías superpotentes... La antesala de la guerra moderna. ¡Los de arriba son los nuestros! ¡Los ojos sobre el suelo, muchacho! ¡Están saliendo de las trincheras! ¡Cielos! ¡Usa la ametralladora! ¡Acabe con ellos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Por el rey y por la patria! Bueno, pues aquí tenemos este... Lo siento, compañeros. ¡Dejaremos replegarse hasta Berlín! Qué cruel, ¿no? Por mi parte. Míralo. ¿Cómo voy a matar a este pobre? Mira, este andando... ¡Hostia, puta, tío! ¡Qué salvaje! Si tiene a tiro ese cañón de campo, dispare. ¡Aguante! ¡Sigamos presionando! ¡Allí, por la izquierda! Perdón. ¡Buen disparo! ¡Abramos camino para los nuestros! ¡Vaya con el resto de los blindados! ¡Atentos, soldados! ¡Venga, joder! ¿Qué ha sido eso? ¡Casi hemos pasado! ¡Disparen a todo lo que se mueva! ¡Lo conseguiremos! ¡Mierda! ¡Fuego de artillería! Andrew Preston. Qué carnicería, madre de Dios. En vez de aventura encontramos miedo. Y en la guerra, lo único que nos hace iguales a todos es la muerte. Pues qué bien. Dándole el depósito. Vale, sí, ¿eh? El depósito ahí, tío. ¡Cae la aeronave! Hostia, no está... a defender con la máscara. ¡Oh! Wilbert. Se ha quedado ahí quieto. Esto tiene una pinta acojonante. Sinceramente, me flipa y me augura. Ya ha sido entrada un montón de horas de inversión. Este maldito Battlefield. A ver, barra de abajo. El depósito. Grandes males. Piña. Coño, me estoy quemando. Salta por el agua. Salta por el agua, tío. Ahora, por fin, el depósito, hombre.
música. Bueno, con que esto va de morir, yo creo que voy a darle epicidad, pero hasta donde pueda. Madre mía, me encanta, ¿eh? Cómo se ralentiza la cámara. Hay un cómic brutal de Jacques Tardy, autor francés, que se llama Puta Guerra, inspirado en hechos, en historias reales de la Primera Guerra Mundial, que os recomiendo muy encarecidamente. Puta Guerra, de Jacques Tardy. Y La Guerra en las Trincheras, otro enorme cómic del mismo autor, con historias absolutamente demoledoras. Vamos, colega. No. Vamos. Eso nos ha dolido a los dos, colega. Nos ha dolido a los dos. Nos presionan. Y les presionamos. De vez en cuando llegamos tan lejos que la luz se filtra entre las nubes y vemos brillar un mundo ajeno a la guerra, fuera de nuestro alcance. La guerra es el mundo y el mundo la guerra. Pero detrás de cada mira se encuentra un ser humano. Somos esas personas. Los hastiados y los ingenuos. Los honrados y los delincuentes. Somos las futuras leyendas. Y los olvidados por la historia. Somos los caballeros del aire. Los fantasmas del desierto. Y las ratas en el barro. Estas son nuestras historias. Madre mía, qué introducción al juego así, sin más. Acojonante, ¿eh? Me ha dejado los pezones de punta el tema. La guerra se extendió por todo el mundo. Antiguos imperios y nuevos mundos, viejas costumbres y nuevas ideas. Toda la humanidad luchó por la libertad, la tradición, el patriotismo, el progreso, por conservar, por cambiar. Dios, 100 grandes ideas marcharon a la guerra que acabaría con todas las guerras. Y el mundo se tiñó de rojo. Uf. Pues vaya.